Y está con nosotros el encargado especial ante la comunidad internacional, Jorge Quiroga. Bienvenido. Buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar en el programa como siempre. Buen día. ¿En qué consiste este cargo especialmente para que las personas empiecen a familiarizarse con el mismo? De que el mundo entienda y la cooperación internacional apoye lo que está haciendo el gobierno constitucional de la presidenta Jeanine Áñez. Aquí no hubo golpe, como Evo Morales con su enorme megáfono desde México está intentando contarle al mundo. Lo que hubo es una sucesión constitucional producto de una indignación popular masiva, dado que Evo Morales había violado la Constitución, desconocido el referéndum, se intentó robar la elección, como consta en el informe preliminar de la OEA y quedará ampulosamente documentado en el informe final, para que respalden este ejercicio de recuperar democracia y libertad en el país. ¿Cómo era su trabajo? ¿Tiene viajes ya previstos, invitaciones? ¿Cómo está organizándolo? Mire, lo principal seguramente será cuando salga el informe final de la OEA, que te reitero por experiencia, en Honduras estuve allá un mes. Cuando estábamos en las elecciones judiciales en Bolivia, tuve que interrumpir dos días para volver a votar a Bolivia y estuve otra vez en Tegucigalpa. Del informe preliminar al informe final tardó aproximadamente 3 semanas. El informe final ya es más amplio, más completo, mejor documentado y saldrá, yo me imagino, que en los próximos días, porque si recuerdas, el preliminar salió ese domingo 10 de noviembre, precipitó que Evo Morales, la gente olvida, salga en la mañana a decir se anulan elecciones, se convocan a nuevas y designemos un tribunal electoral que no esté compuesto por delincuentes. Ese informe preliminar del 10 de noviembre tendrá la versión final, habrá que poder, lo defenderemos en los espacios multilaterales, como en la OEA, si es necesario en Nueva York, en Naciones Unidas. En Unión Europea están inmersos en la elección británica y una nueva comisión. Creo que son importantes esos espacios democráticos. Tampoco nos interesa que en África, en Asia, países donde no hay democracias, escuchen nuestra versión. Sí nos interesa en la región, en el corazón de la región, que es la OEA, en el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea. Y seguramente en México, tengo muchos amigos allá, por el interés que ha causado la situación de nuestro país, me han hecho invitaciones a conferencias y espero tener la oportunidad de que el pueblo mexicano entienda el doloroso error que está cometiendo su gobierno. ¿Cuál será su intervención respecto a este grupo de ciudadanos argentinos que ya emitieron un informe sobre los derechos humanos en Bolivia? Mire, los empleados de Evo Morales y de Maduro que sigan emitiendo sus tonteras. Lo que interesa es el mundo oficial, internacional. Evo Morales ha sido un satélite servil del proyecto autoritario, corrupto, criminal y delincuencial más poderoso de la historia de América Latina, liderado con la tecnología represiva cubana y con la chequera inagotable venezolana que ya quebró. Se apoderaron en el apogeo de su dominio regional, se apoderaron de 22 de 34 votos en la OEA, 22 de 34 países en la OEA, el 2008, lo sufrimos, porque yo no he empezado a hacer esto ahora. Tú sabes que yo he ido a denunciar lo que era Evo Morales, su servilismo a Chávez, hace años. Aquí me entrevistaban y me decían, ¿qué tanta obsesión, señor Quiroga, usted con el señor Chávez? No, yo tengo obsesión por la democracia y entendía el riesgo que significaba don Hugo Chávez porque lo conocí, porque lo traté muy bien y sabía que con su petrochequera inagotable, con la tecnología persecutoria cubana, conformaron un proyecto muy poderoso y vamos a contrarrestarlo porque lo venimos haciendo hace tiempo. Mira, el partido político que ha ingresado al gobierno en España, ¿sabes qué se llama? Podemos. ¿Por qué? Porque un integrante de ese partido, Íñigo Errejón, que se separó, era un español pagado por Chávez que vino a Bolivia, un español, a redactar la supuesta constitución indigenista de la que se precia Evo Morales. Hace tiempo estamos en la lucha, sabemos cómo combatir, están en retroceso y aquí debe el mundo entender que en Bolivia hemos recuperado democracia y libertad para derrotar el golpe en cámara lenta de Evo Morales. Permítame, estamos en Santa Cruz de la Sierra. Gabriel Oviedo, con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestro invitado, señor Quiroga. ¿Va a reunirse usted con Manuel López Obrador? Por ejemplo, el gobierno de México es uno de los que avala esta versión de que hubo golpe de Estado en Bolivia. Gabriela, buen día, Santa Cruz. Me encantaría hacerlo, dudo que lo haga, creo que ni siquiera ha recibido a Evo Morales cuando está por allá, pero sí voy a intentar, tengo muchos amigos allá
que intelectuales, académicos, gente como el ex canciller Jorge Castañeda, voces muy respetadas. Estoy en contacto con alguno de ellos, Enrique Krauss, un notable escritor, para que por lo menos el pueblo de México escuche lo que pasó acá en Bolivia. Hemos visto ya expresiones populares el fin de semana en una masiva manifestación en El Ángel, donde repudiaban la contemporización de López Obrador, tanto con Maduro en Venezuela como con Evo Morales en Bolivia y los Castro en Cuba. ¿Qué es lo preocupante de México, Gabriela? Que un país tan grande, hermano mayor, tan respetable, y lo digo con enorme cariño porque mi segunda hija está casada con un mexicano, algún día, todavía no, tendré nietos que serán mitad mexicanos, mitad bolivianos. Quiero mucho a México. ¿Y qué preocupa? Que México sufre los embates de narcotráfico con el cártel de Sinaloa, con Chapo Guzmán, con toda la violencia que genera el tráfico de cocaína. Y paradójicamente, habiendo dejado escapar al hijo de Chapo Guzmán hace poco tiempo, el gobierno de López Obrador ahora recibe al productor de coca del Chapare, que lo sigue siendo, él sigue siendo el jefe del sindicato. Evo Morales, uno de los mayores lugares de producción de cocaína en la historia de nuestra región, peculiar que esté apañando la producción de narcotráfico y que hubiesen liberado a quien la distribuía allá, el hijo del Chapo Guzmán. Doloroso que violando las convenciones de asilo se le permita usar ese megáfono para llamar a dejar a las ciudades acá sin gasolina, sin comida, violando los cánones que rigen el asilo para una persona como Evo Morales. Y más doloroso todavía que Andrés López Obrador, quien con una lucha encomiable, destacada de años, llegó a la presidencia después de denunciar que le hicieron fraude el 2006 y el 2012. Y nunca reconoció ni a los gobiernos de Calderón ni de Peña Nieto. Conozco bien lo que sucedió. Y qué triste, qué contradictorio que ahora esté asilando a la persona que es el campeón mundial del fraude, como quedará evidenciado, graficado y documentado en el informe final de la OEA que debería llegar en los próximos días. Entonces, por lo menos pediremos a México que entiendan que no hay que apañar el narcotráfico, que no hay que usar el asilo para llamar a la insurrección, a la violencia o a la Vietnam de Bolivia, como dijo el gobierno de Evo Morales, y que no se debe asilar a el hombre que representa el fraude más grande, grotesco y monumental que ha visto América Latina. Señor Quiroga, con respecto a su designación, ¿esto implica una representación formal del gobierno boliviano ante organismos internacionales como la ONU o la OEA, o es más como una vocería ante los medios de comunicación internacionales? Es, como le digo, es un encargo, no es un cargo, no soy parte del personal de la Cancillería. Si se quiere algo, mire, ¿cómo no voy a hacer esto, Gabriela? Usted recuerda que Evo Morales sí tenía a Carlos Mesa como vocero y a varios exmandatarios nos convocaba y excancilleres para que hagamos gestiones. Yo hice varias en diferentes espacios internacionales. Acompañé la demanda, como tú recuerdas, incluso a pesar de los resultados negativos que no nos gustaron. Pero si uno como boliviano ayuda y apoya la política marítima, ¿cómo no vamos a apoyar la recuperación de la democracia cuando ha terminado una larga noche tiránica de 14 años contra la que vengo luchando todos los días con mucha gente y que celebro la movilización popular, juvenil, la indignación, las pititas, los bloqueos, la insurrección para que no nos quiten la democracia y se convierta en una nueva Cuba? Lo vengo haciendo hace mucho tiempo, vengo denunciando la injerencia de Chávez en todos los espacios hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos en el mundo, gente que conoce, me ha permitido eso, Gabriela, construir un espacio de credibilidad que si lo he usado para denunciar lo que hacía Evo Morales, ¿cómo no voy a usar ese espacio de credibilidad, los contactos y conocimientos para, por encargo de nuestra presidente, que está convocando elecciones, que ha anulado las anteriores, que lo ha hecho con el apoyo del movimiento al socialismo en el Congreso, que ha entendido que su futuro depende de participar en elecciones limpias y nunca más en un proceso tan fraudulento, tan vergonzante como el que vivimos el 20 de octubre, producto de la angurria de un tirano con delirios faraónicos que buscaba perpetuarse en el cargo para quedarse para siempre? Cuando le hicieron pescotis y lo agarró la OEA, salió corriendo cobardemente, raudamente a México y desde allá llamó a incendiar el país. Ingeniero, ¿tiene usted un equipo que va a trabajar con usted? Porque, me lo decía ayer la presidenta Áñez, usted va a hacer denuncias también de violación de derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales, y para eso se
requieren pruebas, se requiere trabajo. ¿Va a trabajar solo? Mire, no, a ver, hay muchas denuncias sobre los temas que se ha hecho, que están ampliamente documentadas. Lo que hay que exigir es que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos active y procese las denuncias que ha recibido. Le puedo decir que se han hecho en el pasado sobre lo de Bakovich, sobre lo que ha sucedido con Leopoldo Fernández, sobre lo que ha sucedido con Tata Cusi. Anoche lo vi, ese digno doctor aymara profesional que la gente olvida, se opuso a la reelección de Evo Morales el 2013, al tercer mandato se opuso y fue perseguido con saña y sin clemencia. Ayer lo vi, esos casos están denunciados ante la comunidad internacional. ¿Y con y respecto a mi equipo, mi celular y yo nos vamos a batir? Bien, le agradezco mucho, ingeniero, por habernos acompañado esta mañana. Gracias.